¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sean bienvenidos todos ustedes, todos y todas, a una nueva edición de El Enfoque Provincial TV. Como siempre, por la señal de Canal 4, Teleaire de San Martín. Con muchísimo material para compartir en esta semana de vacaciones de invierno, con temperaturas realmente muy bajas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Buenos Aires. Vamos entonces con todo el material que tenemos preparado para vos. Bueno, comenzamos entonces el Enfoque Provincial TV. Hablando de Enfoque Provincial, te hablamos de los distintos distritos y municipios de la provincia de Buenos Aires. En este caso, te queremos comentar que estamos en el partido de Benito Juárez, que está aproximadamente a unos 300 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aproximadamente. Decimos, justamente, es un distrito correspondiente a la sexta sección electoral, digamos, en la parte superior de lo que es la sexta sección que corresponde al sur bonaerense. Específicamente, nos encontramos en Villa Cacique, que pertenece justamente al partido de Benito Juárez, forman toda una comarca con el distrito o la ciudad de Barker. Así que esto se llama comarca Barker Villa Cacique. ¿Qué nos puede traer Villa Cacique? Bueno, muchísimos atractivos desde el punto de vista de la historia productiva de la República Argentina. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí, por ejemplo, nació una calera muy famosa, donde se produce para todo el país, estaba produciendo la cal cacique, esa que conoces, que cuando seguro que cuando pasas por un corralón la compras. Bueno, esa cal se estaba produciendo aquí hasta hace muy poco. Después te vamos a comentar qué es lo que pasó. Pero bueno, Villa Cacique, allá por los años 40-50, fue creada por el famoso empresario y que después fue titular de Loma Negra. Nos referimos a Alfredo Cortabat. Empresa que después fue continuada por Amalia Lacroze de Fortabat y luego, bueno, fue vendida a un grupo brasileño. ¿Qué pasó con la calera? Bueno, lamentablemente los hornos se han roto, cuesta mucho repararlos y el grupo empresario decidió desactivar gran parte del dinamismo productivo de la calera. Quedan muy pocos operarios trabajando. Ahora, por lo que entiendo, se saca la cal en crudo y se la lleva justamente a la barriga para que se la procese. Con lo cual, esto explica un bajón importante en lo que es la actividad productiva de una villa interesante, porque vos vas a ver que, por ejemplo, aquí es todo cal y cemento, lo vas a ver, está casi todo asfaltado, que las casas, por ejemplo, son a doble agua, y que tienen esa doble agua con techo de cemento. Algo interesantísimo. ¿Cuántos quisieran tener losa y o cemento justamente en sus techos? Bueno, esa es una de, digamos, de las aristas para comentar de Villa Cacique. Villa Cacique como territorio recibe su nombre en base al cacique Ancafilu, que se lo va a ver justamente a la entrada principal de esta villa. Cacique Ancafilu, que tuvo mal traer a los españoles, y nada más ni nada menos, y a los criollos, porque nada más ni nada menos que entre 1810 y 1823 estuvo justamente dominando todas estas tierras, las tierras que te digo, de la propia Villa Cacique, comarca Barker, todos los pueblos, hasta los límites con Tandil, se comenta, también con el arroyo Chapeleufú. Así que bueno, tiene muchísimo para contar en cuanto a historia aborigen, justamente Villa Cacique. Pero hay mucho, muchísimo más en este distrito tan pintoresco, porque te cuento que aquí todos los comienzos de año, casi, pasado el comienzo de año, estamos hablando de febrero, se realiza justamente en este lugar, en Villa Cacique,
la fiesta provincial de la frambuesa, que convoca a miles y miles de personas. Esto obviamente genera recursos para una importantísima producción, cultivo, cosecha de frambuesas y además con el valor agregado que puede tener la realización de dulces, licores y mermeladas. Así que, bueno, muchísima gente vive de esto. Durante esos 3 o 4 días que dura la fiesta provincial de la frambuesa, justamente desfila muchísima gente desde distintos distritos de la región, donde no solamente compran estos productos, sino que la fiesta es una real fiesta, donde se realizan espectáculos musicales, deportivos y demás, aquí entonces en Villa Cacique. Este cuento tiene como principales fuentes de trabajo una central térmica que habrán inaugurado hará aproximadamente 5 o 6 años, si mal no recuerdo, y la principal fuente de trabajo hoy en día en Villa Cacique es la unidad carcelaria. Bueno, hay muchísimo para hablar de este distrito, que en invierno, aquí en pleno macizo de Tandilia, justamente sabemos que los inviernos aquí son muy fríos, con temperaturas que empiezan en el bajo cero y terminan cercano al 10 en la mayoría de los días. Pero bueno, es muy pintoresco, es muy atractivo. Tenés que venir a visitar porque hay muchísimo para contar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista productivo y también por la calidez que suelen tener los amigos. Ah, y te cuento, aquí casi ni se habla de inseguridad. La tasa delictiva es realmente bajísima. Si se realiza un promedio de los últimos años, realmente es motivo de envidia de muchísimos distritos del conurbano. Bueno, Villa Cacique para todo el país a través de la señal de Canal 4 Teleaire de San Martín en el Enfoque Provincial TV. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Acá arriba nace Eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal. Nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes. Creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer, pero es un casi influencer.
Bueno, acá estamos en Cataratas, mis mejores amigos. Pocos seguidores. Estamos esperando a que se conecte la gente. Pero mucha garra. Acá están mis viewers, mis followers. ¿Te ayudo? Ay, sí, ¿no me filmás un videito? Conocidos. Acá con la marca. Son divinas. Por ser poco conocidos. Las recomiendo. Hola, ma. ¿Cómo va? Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran. Hacete cliente y obtené los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. 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 ICBC. Bueno, un nuevo bloque entonces en el enfoque provincial TV, actividad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, bueno, un gobernador que está haciendo recorridas o ha hecho recorridas hasta hace muy poco por distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Esto fue hace muchísimos días. Vamos a recordar que justamente por estas horas en que estamos emitiendo el Enfoque Provincial TV, justamente se va a estar en el límite de lo que es la veda para mostrar actividades públicas. Pero bueno, justamente queríamos acercarte a algunas imágenes del gobierno provincial. Un Axel Kicillof que está muy confiado para su reelección, el único postulado, en este caso por Unión de la por la Patria, va a estar su boleta con lo que se llama el dibujo de la letra Y, me parece, porque Juan Grabois también aportará votos, al igual que Sergio Massa, en las elecciones PASO del próximo 13 de agosto de 2013. Un Axel Kicillof que anduvo recorriendo justamente distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Señalan que ha hecho una campaña muy estratégica por distintos municipios, sobre todo conurbano, donde se supone que tiene el seguimiento más fiel. Muchos lo llaman voto cautivo del kirchnerismo, de Unión por la Patria, bueno, el voto histórico, ¿no?, que le dicen del peronismo, en conurbano, tanto sur como norte, ¿eh? Esto es primera sección como tercera sección electoral. Pero atención, porque también, y bueno, esto debe tener que ver con lo que señalan los equipos de campaña, vamos a marcar dos cuestiones más respecto de Axel Kicillof. Una es el haber recorrido las ciudades más densamente pobladas del interior de la provincia de Buenos Aires. Por dos cuestiones, ¿no? Porque aportan votos, vamos a suponer que dos o tres ciudades por ahí equivalen a una densamente poblada del conurbano. Estamos hablando, por ejemplo, o más, pues si estamos hablando, por ejemplo, de Tandil, si estamos hablando de La Barría, si estamos hablando de Mar del Plata, Bahía Blanca, Junín, estamos señalando que por ahí todas ellas, junto con otras, como puede ser Trenquelauquen, se me debe estar escapando alguna otra y pido disculpas, pero deben representar por ahí medio conurbano o un tercio del conurbano, y todo suma justamente a la hora de contar los votos. Pero el segundo motivo de las ciudades densamente pobladas es que estas ciudades representan un alto porcentaje del padrón electoral en sus respectivas secciones o regiones electorales. Estas regiones electorales son importantes porque aportan muchos diputados o senadores, según corresponda para este año las elecciones. Por ejemplo, la sexta sección, que es donde estamos ahora haciendo este informe, porque recordemos que nos encontramos en Benito Juárez, aporta senadores provinciales en esta elección, senadores provinciales por la sexta sección electoral. A lo mismo que la quinta sección electoral, que es la que tiene a Mar del Plata con más del 50% del padrón.
Volviendo a la sexta, Bahía Blanca aporta también más del 50% del padrón. Me olvidaba de otra ciudad muy, pero muy importante, dos ciudades muy, pero muy importantes. Esto es en el norte, pero del territorio de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Zárate y San Nicolás, y San Pedro, que entre ellos deben estar aportando fácil un 60% de la segunda sección electoral. Bueno, por todos esos distritos estuvo haciendo un recorrido focalizado el gobernador, sea con discursos, con mensajes, y hasta que, bueno, que fue el límite de la veda, con obras, con entregas y con propuestas. Así que, bueno, está todo dado para que haya una gran competencia electoral de cara a las PASO del año 2013. Agregando algo más a Kicillof, es una intensa campaña que hay alrededor de la juventud. Juventud por ahí ampliada, podemos decir, porque por ahí están apuntando al grupo que va de 16 a 18 años, que creo que es voto voluntario, pero van a tratar de que vaya la mayor cantidad de gente. Después del grupo que va de los 18 a los 35 años. Según las estadísticas, estamos hablando de una representación superior al 40% del padrón general electoral. O sea que quien más conquiste de estos sectores, de estos ciudadanos y ciudadanas, podemos decir, estará en una alta señal competitiva de cara a las PASO y, por supuesto, que es cuando se juega por los puntos de cara a las elecciones generales 2013. Bueno, te estuvimos contando algo, ¿no? Respecto de lo que es el cronograma y la cuenta regresiva de las elecciones 2023. Esto es las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y las que se van a estar desarrollando en octubre también de 2023. Esto es, por un lado, por el oficialismo, con Axel Kicillof compitiendo por su reelección, recibiendo votos de dos listas, tanto del actual ministro de Economía, Sergio Massa, como de Juan Grabois, Y por el lado de la oposición tenemos una oferta un poco más variada. Esto es la primaria abierta, simultánea y obligatoria entre dos fuerzas internas de la coalición Juntos, una encabezada por Diego Santilli, acompañado por Gustavo Posse, la otra encabezada por Néstor Grindetti, acompañado por Miguel Fernández. Y por el lado de los liberales, que tiene a Javier Milei como precandidato a presidente, tenemos a Carolina Píparo como precandidata a gobernadora. Después vienen precandidatos a gobernadores por la izquierda y también por otros partidos políticos. Pero bueno, hicimos un rápido repaso, un rápido resumen en la previa de las PASO que se van a estar celebrando el próximo domingo 13 de agosto del 2023. Este es el enfoque provincial por Canal 4 Teleaire de San Martín para todo el país. Nos vamos por unos segundos, por unos pocos minutos, porque hay una pequeña pausa. Después volvemos con más Enfoque Provincial TV. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Para comer bien rico, Dragstore Apetito, Avellaneda 2126, San Martín.
Abierto las 24 horas. Farmacia del Progreso. Atendemos todas las obras sociales. Frente al Hospital Diego Thompson. Farmacia del Progreso. Teléfono 4755-0831. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Doctor Alejandro Zanillo. IDE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071, San Martín. Bueno, seguimos. ¿Cómo lo estás pasando? Este es el Enfoque Provincial TV por Canal 4 Teleaire de San Martín. Vamos con otro ángulo informativo, como solía decir un colega hace muchos años. Vamos a presentar una nota que le realizamos en los últimos días a un precandidato del espacio Juntos que compite por la Intendencia Municipal de San Martín. Nos referimos al doctor Mauricio D'Alessandro, quien es precandidato por la boleta que encabeza en Provincia de Buenos Aires Diego Santilli, el diputado nacional, y Gustavo Pozzi, actual intendente de San Isidro. Vamos entonces con la primera parte de esta entrevista. Bueno, estamos en conversación con Mauricio D'Alessandro. Él es un abogado reconocido profesional del derecho, pero en este caso, justamente, también interviene, como desde hace unos años, en política. Y está ante un desafío, una carta brava, podría decirse, que es competir por uno de los municipios del conurbano, justamente más densamente poblados, límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno repasando un poco la historia, algunos territorios que hoy están en CABA han pertenecido a San Martín y creo que viceversa. No le vamos a preguntar de eso a Mauricio D'Alessandro, pero sí le vamos a preguntar, la primera pregunta que se le debe haber hecho en más de una entrevista es ¿por qué aceptar este desafío, ¿no?, de ir por la Intendencia de San Martín? Bueno, es algo... La realidad es que yo fui a San Martín por primera vez en el año 1983, hace 40 años. Tuve mi primer cliente importante en la zona de José León Suárez, la vieja fábrica Spencer de la familia Iba Soliño. Iba era la fábrica también y Soliño Barbato era mi cliente. En esos terrenos se había metido un montón de gente y Barbato me encomendó
la difícil tarea de lograr que esa gente se asentara definitivamente, que pudiera tener su casa y que el Estado se hiciera cargo de esa urbanización. Eso fracasó porque lo fui a ver indicado por Juan Carlos Pugliesi, que era el presidente de la Cámara de Diputados, a quien yo conocía porque era vecino de mi papá. Lo fui a ver, me mandó a hablar con el intendente de Brasi, y de Brasi me dijo: doctor, no se puede hacer nada de lo que usted propone acá, no se puede urbanizar, el Estado no se puede hacer cargo de este asentamiento, porque son tierras debajo de la cota, 12 metros debajo de la cota, esto no se puede construir por condiciones de insalubridad. Gran visión la de Brasi, porque efectivamente el Estado no hizo nada como él proponía. 40 años después viven 100.000 personas en esa zona, no digo las 100 hectáreas de la fábrica de Ibas Olimpio, que es lo que yo tenía como encargo, sino en toda la zona de la Ruta 4 para el lado del Camino del Buen Aire. O sea, lo que hizo de Brasi, que de lo jurídico era correcto, fue otro ejemplo más de cómo el Estado mira para el costado, mientras las condiciones de habitabilidad y las condiciones socioeconómicas se deterioran, y la gente termina hoy viviendo donde de Brasi dijo que no iban a vivir porque era insalubre. Viven en la peor zona, debajo de la cota, se inundan, no tienen servicios y viven en un gueto del cual no pueden moverse. Cuando volví a mi estudio jurídico que tengo desde el año 2011 con Walter Caruso a San Martín, a trabajar nuevamente, diariamente a San Martín, me di cuenta que habían pasado en ese momento 30 años y que estábamos peor que en el año 1983, que la fábrica Textil Roca, donde yo comía asados en la esquina en Villa Lynch todos los viernes con los trabajadores, no solo no existía más, sino que si ponías, ya no podías comer un asado, no podías tomar ni un té con masitas, porque las condiciones de inseguridad te impedían salir a la calle y quedarte al aire libre durante 2 o 3 horas tomando o comiendo algo con amigos. Decidí que era momento de volver a la política. Yo había casi dejado de hacer política, pese a que soy afiliado del año 1982. Empecé a caminar San Martín, empecé a encontrar las necesidades, a trabajar mucho de pro bono con gente que tenía dificultades, y eso fue llevando a que en esas caminatas algunos empezaran a proponerme volver a la actividad política. Primero me ofrecieron ser concejal. Les dije que yo ya había sido concejal, que no tenía intención y que no quería trabajar más en política, lo que quería hacer era ayudar desinteresadamente al Partido Radical y a los compañeros correligionarios que estaban trabajando. Pasaron 5 o 6 meses más, hicieron una medición y dijeron: estás midiendo muy bien en San Martín, queremos que seas candidato a intendente. Le dije: no puedo, porque le dije a mi mujer que nunca más iba a trabajar en política. Volví a casa, me armé de paciencia, preferible ponerse colorado una vez y no blanco después. Le dije: ojito, estamos en un problema, prometí ser candidato a intendente. Gritó un poco, un par de días, y después la fui domesticando. Hoy es mi primer fan y me acompaña a las recorridas de San Martín, la gente la adora y yo valoro mucho eso. Y así es como terminé de precandidato a intendente en San Martín. Perfecta, excelente síntesis. Mauricio, imagino San Martín es un municipio bastante diverso. Yo conozco la zona más cercana al límite con Ciudad Autónoma, por ir al canal y demás, General Paz, pocos cuadras del municipio, por ahí la avenida Bartolomé Mitre, la avenida Balbín, pero hay mucho más en San Martín para contar, ¿no? ¿Qué me podés decir de ese territorio tan diverso? Es exactamente lo que vos decís, mirás, es una síntesis muy buena de lo que hay. Hay dos San Martín, uno es San Martín que uno ve, es el San Martín que está cerca de la General Paz, el San Martín del Parque Irigoyen, el San Martín de la Avenida 25 de Mayo con doble mano y la UTAM, una universidad nacional con 25.000 alumnos. El San Martín de Griferías Roca, el San Martín de Revestimiento Tarquini, el San Martín de las alfombras para autos Vapren. Si tenés un auto, seguramente tenés alfombras Vapren. El San Martín de los muebles, de las mueblerías, EB, por ejemplo, que son conocidos míos, y muchas más mueblerías, el de las madereras, la madera 3 de febrero. Tenés las aberturas, si tenés que comprar una abertura, ¿dónde vas? A las aberturas 3 de febrero en San Martín. 3 de febrero se llama así porque la avenida
Se llamaba 3 de febrero antes, por eso es que no es que estar en 3 de febrero, está en San Martín. No. Si querés comer un buen helado, te vas a Chinín. La realidad es que San Martín tiene muchas pymes y muchas cosas que todo el mundo usa o requiere diariamente, pero es el San Martín de la Ruta 4 para acá. Es el San Martín de la Márquez para acá. Es el San Martín Centro, el de Villa Lynch, el de Villa Maipú, donde todavía está presente esa generación que hizo de San Martín la Manchester Argentina, con todas las textiles, Textil Cla, por ejemplo, la de las más grandes de la Argentina. El trabajo, y vos buscabas todas las industrias que se fueron yendo de la capital, mudaron hacia San Martín. Entonces uno tiene ese recuerdo de San Martín, pero del fondo, de la Márquez para el fondo, para el buen aire, es el desquicio que me anticipó de Brasil en el año 83-84. En lugares donde no se debió construir nunca, terrenos que no se puede construir, la presencia del SEAMSE, la basura, la desidia, el abandono, la falta de aseo en las calles, la droga, todas las cosas que convirtieron a San Martín en una ciudad partida al medio por una ruta donde conviven el trabajo y la dignidad. Y eso es lo que hay que tratar de integrar. Ese San Martín del fondo al San Martín del centro, urbanizar esos asentamientos y villas y convertir a esa gente que vive ahí en ciudadanos de San Martín con todos sus derechos y no como ahora habitantes de un gueto. Mauricio, yo escuchando tus anteriores entrevistas, yo veo que la propuesta que haces es bastante amplia, e incluso uno dice, ¿por qué un intendente jugarse tanto con cuestiones que por ahí son nacionales y provinciales? Hablas mucho de deserción escolar, hablas mucho de inseguridad, porque veo que obviamente conoces. Es un desafío muy importante como complejo, ¿no? Integrar todo eso y encima la acción municipal tradicional, ¿no? Bueno, históricamente la política, sin entrar a considerar determinadas, sin entrar a considerar el partido, la política municipal siempre hizo lo mismo. Mira para el costado y dice, este no es un problema. Matan a una persona, va corriendo, llevan una corona al intendente y se pone a llorar al lado de la víctima, y dice, la culpa es en La Plata, la culpa de la bonaerense, o sea, descuidan la seguridad porque es algo muy desagradable que en teoría se tiene que ocupar otro poder. Ahora, a Posse le pasó lo mismo en San Martín. ¿Qué hizo Posse? Armó una policía comunal, tiene 200 patrulleros, la gran mayoría blindados, 10 veces más que en San Martín. Tiene cámaras que te permiten prevenir. En San Martín hay 1.300 cámaras, pero no hay forma de prevenir con esas cámaras. ¿Por qué? Porque las personas que ocupan el rol de prevención, las que tienen que estar mirando las cámaras para descubrir si hay alguien que va a robar, están más preocupados por sacar un video, mandarle un canal para demostrar cómo se robó en San Martín. O sea, hay un divorcio entre lo que hay que hacer y lo que el municipio hace. Si vos tenés... El otro día yo iba con un auto, un auto de un compañero, un auto normal, creo que era un Citroën. Íbamos con el Citroën, de golpe, dos motos con cuatro chicos, con unas capuchas sin casco, se nos ponen al lado, nos avanzan, claramente nos estaban marcando. Bueno, nada, nosotros avanzamos, nos escapamos, pero estuvieron como 5 o 6 minutos detrás nuestro. Yo me preguntaba, ¿no hay nadie en el centro de monitoreo que vea que a un auto lo siguen dos motos con cuatro tipos sin casco, con capuchas puestas, entrando y saliendo? No lo vieron. No lo vieron en el centro de monitoreo. 2 días después me enteré que dos pibes en moto con cuatro pasajeros habían robado en una casa, una señora. O sea, claramente, si vos tenés una persona que está en el centro de monitoreo y tiene tareas de prevención y está preparado, que ves que lo tenés que hacer ingresar a una universidad, le tenés que dar un curso de 6 meses, está preparado y atento, a esos dos pibes que manejaban la moto y los dos que iban atrás, claramente los hubiesen detenido con un patrullero y seguramente hubiesen evitado un futuro robo, porque el San Martín lo sabe. Si vos salís y ves una moto que viene con dos pasajeros, sin casco, con una capucha, agarrás el celular y lo escondés porque sabés que te puede venir el mazazo.
Farmacia del Progreso. Atendemos todas las obras sociales. Frente al Hospital Diego Thompson. Farmacia del Progreso. Teléfono 4755-0831. Si de comida se trata, La Crujía sabe. Ventas por mayor y menor de comestibles. La Crujía. Amplia trayectoria en ofrecer productos de primera calidad. La Crujía. Visítenos en Avenida Ricardo Balbín 2860, San Martín. Acá arriba nace Eco de los Andes. Un lugar donde no hay nada, pero literal. Nada. No hay aeropuertos, ni turistas, ni pistas de esquí. Tampoco egresados. Lo que sí hay es un agua pura y liviana con el balance perfecto de minerales. En esta montaña que no tiene nada, pero lo tiene todo. Eco de los Andes. Creada por la montaña, perfecta por naturaleza. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Lluvia, con viento, cruzando lagos, selvas, desiertos, brindando ayuda humanitaria donde es necesaria. Contra todo pronóstico, estamos ahí, Médicos Sin Fronteras. Para comer bien rico, Dragstore Apetito. Avellaneda 2126, San Martín. Abierto las 24 horas. IRE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Doctor Alejandro Sanillo. IRE, Instituto de Diagnóstico por Imágenes. 18 de diciembre 2071, San Martín. En el Enfoque Provincial TV vamos a ir a la segunda y última parte del reportaje exclusivo que le realizamos a Mauricio D'Alessandro. Él es precandidato a intendente municipal de San Martín por una de las fuerzas que compite en la coalición Juntos. Con esto conviven los ciudadanos de San Martín. Entonces, ¿qué tenemos para decir? ¿La culpa es de la gobernación? ¿La culpa es de Kicillof? O, a ver, tenemos 36 cuadrículas y 18 patrulleros. Compremos con el presupuesto de San Martín 18 patrulleros más para que haya un patrullero por cada cuadrícula. No hay gente para manejar el patrullero. Hagamos como el 3 de febrero. Prestémosle personal de la municipalidad para que conduzca. No es lo ideal, porque no es lo ideal, porque cómo van a ir. Pero si no tenemos quien conduzca ese patrullero... Y busquemos soluciones, hay soluciones inteligentes para hacer sin que ello implique asumir roles de otras dependencias. Igual te digo, yo le presenté mi plan de seguridad que incluye mayores insumos y la doble pantalla, una pantalla de deserción escolar y otra de delito en tiempo real, porque yo vinculo, y creo que no mucha gente lo hace en el partido, vinculo la deserción escolar a la delincuencia, claramente, y creo que se puede evitar la deserción escolar, que no es un problema de la dirección de escuela, ni de Sarmiento, ni del actual director de escuela, es un problema que se resuelve
con el intendente yendo a ver a la familia donde la persona dejó de, el nene o el chico o el alumno dejó de concurrir, ir, sentarse y explicarle, y si es necesario, solucionarle un problema de transporte o que tenga que le impide ir al colegio. Pero hay formas, y si uno va y lo hace y lo dice, y esa persona ve que alguien se ocupó, es probable que rescatemos de cada 10, 5. Pero son 5 pibes que tienen una salida o un futuro mejor. La verdad que creo que se puede hacer mucho y que se puede hacer desde la municipalidad. Creo en eso. Creo, o sea, no creo solo en los palos, creo que hay que ser estricto con las penas. Es más, propongo crear una Secretaría de Narcotráfico en la Secretaría de Seguridad, una subsecretaría, con intervención de un cuerpo de abogados que vaya y cada vez que hay una denuncia se ocupen ellos, la municipalidad, de ir y seguir adelante las causas en cada una de las fiscalías. Y no como ahora, que las causas van a la policía y terminan durmiendo. Creo en los palos, creo en la mano dura, pero también digo, cuando yo era chico entendí cada vez que castraban un gato, los paisanos en el campo de mi viejo en Ayacucho me decían, dejá una puerta abierta, porque el gato, si vos dejás la puerta cerrada, se te tira, salta de pared a pared y te araña. Sí. Y vos vas a poner mano dura, también tenés que darle la posibilidad de que se eduque. También le tenés que dar una escuela donde pueda ir, no haya tranzas en la puerta. También le tenés que ir a buscar cuando a ese pibe que vos le cortaste a palos la salida para la droga, le tenés que mostrar una puerta abierta como al gato que lo castran. Tenés que tener una puerta abierta y esa no es otra que la educación. Te quería preguntar respecto de, ya te llevo a la política nacional, porque vos pertenecés a Juntos, a la coalición Juntos, y estás con la fórmula presidencial de Larreta Morales. Larreta Morales, claro, Santilipose y San Martín. De provincia, ¿no? Y hay dos matices, yo no digo bien diferenciados, pero que el lector puede diferenciar, que es el tema de un cambio con mucha fuerza que propone Bullrich, o Larreta, que por ahí ahora está proponiendo, bueno, nosotros no contamos lo que vamos a hacer, sino contamos lo que ya hicimos, como para que tomen como ejemplo. Y si, bueno, ese es tu matiz, y si también le agregás el tema de justamente que haya una sintonía fina, no una oposición destructiva, no sé cómo lo estás viendo. A mí, en el municipio, el candidato de Bullrich es López Medrano, yo tengo una buena relación con él. Yo tengo, básicamente vengo pensando lo que dijo Larreta. Yo propuse, dentro de mis limitaciones, ¿no? Obviamente a Gerardo Morales, candidato a presidente. Gerardo Morales no es una bombacha de vidriera que nunca tocó una peli. Gerardo Morales tuvo insurrección, violación de las normas de la convivencia democrática, personas que lo perseguían y lo amenazaban, y lo perseguían en los actos y lo golpeaban y lo rodeaban y se le metían en la plaza y amenazaban a la gente. Y él logró convertir a Jujuy en un lugar vivible. La gente lo vota, sigue él tuvo alternancia porque a los 8 años se fue, y la gente sigue votando al radicalismo en Jujuy. Está contento con la performance de Morales, y lo más importante, pese a las presiones nacionales e internacionales, la señora Milagro Sala está presa cumpliendo condena que ha recibido ratificaciones de doble conforme, como se llama, y hoy está en la Corte Suprema. Es decir, claramente logró con la ley, metió preso a aquellos que violaron la ley, y logró que Jujuy sea, 8 años después, un lugar vivible, donde la gente puede salir a la calle, ir al colegio, donde no hay piquetes. Últimamente ha habido miles de problemas, justamente traídos seguramente desde fuera de la provincia, pero digo, generalmente o habitualmente San Martín se vive, en Jujuy, se vive bien, se vive tranquilo. Y lo más importante, agarró una provincia que tenía déficit fiscal y la convirtió en superavitaria, con energía eólica, el litio y un montón de revoluciones, industria del conocimiento, una revolución para Jujuy. Eso es lo que creo que se puede hacer, y que Larreta, al poner en su misma fórmula a Morales, está diciendo, señores, yo no soy un permisivo, yo tengo
experiencia, pero hago lo que se puede hacer, porque tengo una persona que cuando hubo que hacerlo, Jujuy, lo hizo, y lo hizo bien, sin ningún problema, sin violar ninguna ley, cumpliendo todas las normas, y convirtió a Jujuy en lo que es hoy, paraíso del turismo, toda la gente quiere ir, y de la minería, ¿no? Claro. Mauricio, yo no quiero hacer futurología, pero se puede dar la situación de que seas intendente y tener un gobierno de un distinto color político, tal vez Kicillof reelija. ¿Cómo imaginas esa convivencia? ¿Cómo está la temática de coparticipación, temas de salud y demás? El otro día venía por la, ¿no?, por la 25 de mayo, y creo que venía por la 25 de mayo, y veo un cartel gigante de un candidato del partido Unión por la Patria, ¿no? Unión por la Patria, sí. Uh-huh. Lo que era el frente de todos. Y decía, en San Martín, más seguridad. Mientras, si Kicillof gana, cosa que yo considero harto improbable, pero tienen esa idea, tienen la idea de lo que no hicieron durante estos 20 años de kirchnerismo, que es manejarse con la teoría garantista, entender que la resolución de los problemas de seguridad será en la provincia de Buenos Aires, después la provincia de Buenos Aires no hace nada, no poder manejar la policía bonaerense como no pudieron permitir el ingreso del narcotráfico en San Martín y convertirnos en una Rosario chiquita, en la vergüenza del conurbano. No me gusta que digan en San Martín hay narcotráfico, me da asco, me da bronca, me subleva, como a todos los sanmartinenses, como a todos los que vivieron o viven toda una vida en San Martín, les molesta mucho que le digan eso. Y si los que ganan piensan o actúan, como dice el cartel de Leo Grosso en una de las avenidas de San Martín, que van a combatir la inseguridad, y reconocen que eso fue un déficit de ellos, no debiera tener problemas yo con otro signo político en algún estrato superior del gobierno, porque me van a permitir traer las Fuerzas Nacionales de Seguridad, me van a permitir hacer un plan para echar el narcotráfico de San Martín, van a apoyarme en las causas penales federales y de la justicia ordinaria donde yo denuncie al narcotráfico. Entiendo que mucha gente se preocupa por la posibilidad de que haya diferentes signos políticos en estratos superiores. A mí no me preocupa, porque creo firmemente que hay que atacar la inseguridad y que ese discurso viejo, garantista, de no nos preocupemos porque el problema hay que dedicarse a la pobreza, y que después también fracasó, y dejar de lado la seguridad, creo que es un discurso perimido incluso para aquellos que lo vinieron ejerciendo en los últimos 20 años con el kirchnerismo, ¿no? Uh-huh. Mauricio, la última. ¿Estarías dispuesto, sí, a un debate con el intendente Moreira, con el mismo Leo Grosso, con otros que van a competir, con López Medrano también? Luciano Ascenso se llama. El Ascenso se llama, no, la cuenta. Me lo propuso Luciano hace ya un par de semanas. Le dije que esperáramos a que estuvieran los candidatos. Ya lo vertí yo en Twitter. Hasta ahora, la única que me contestó es Flor Sarmiento, la candidata del PO y del FIT, o sea, de la izquierda. Es la única que en la USAM, el decano de la Escuela de Economía y Negocios, Marcelo Paz, me dijo que la USAM está dispuesto en la escuela a brindarnos el lugar para hacerlo. Sí, yo creo que es importante un debate con todos, ¿no? O sea, seguramente nadie va a querer debatir individualmente, porque nadie va a querer exponerse a debatir individualmente y dejar el espacio para que aquellos que dejaron la silla vacía terminen aprovechando la discusión entre dos contendientes. Esto es algo que ya creo que lo tiene claro Flor y lo tengo claro yo, con la cual quedé de encontrarme la semana que viene. Así que seguramente voy a hablar con ella porque quiero escuchar sus propuestas para saber si coincidimos en algo. Y, por supuesto, Moreira está invitado López Medrano, está invitado Sardella, el candidato de Milei. Están todos invitados, hay muchos candidatos y por supuesto sería muy bueno hacerlo en el ámbito de la universidad, que es el faro del conocimiento y del progreso que tenemos en San Martín. Perfecto, Mauricio D'Alessandro, precandidato a intendente en San Martín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Punto final para el Enfoque Provincial TV. Esperemos que te haya gustado toda esta propuesta de contenidos, que hayas compartido justamente todos estos reportajes e informes que estuvimos pasando a lo largo de nuestro programa. Te proponemos que vos y yo, la semana que viene, nos encontremos el próximo martes a las 18, cuando digamos bienvenidos a una nueva edición del Enfoque Provincial TV, aquí por la señal de Canal 4, Teleaire de San Martín.